Policía Nacional presentó la mañana de este domingo a Erlio José Jarquín Cortés, alias Furia y Toro, quien fue capturado la noche del sábado en la comarca La Ceibita de Iriamba, Carazo, y es acusado por diferentes delitos. Fue capturado en el sector de La Ceibita, comarca La Ceibita, del municipio de Iriamba, en el departamento de Carazo. Furia y Toro, conocido popularmente, responde a los nombres, este sujeto, de Erlio José Jarquín Cortés, de 40 años de edad. ¿Qué antecedentes tiene? Tiene de amenaza, de robos con intimidación, de homicidio, de violación, de abigeato, de violación, de robo con intimidación y lesiones, y de lesiones gravísimas, más quebrantamiento de condena. Porque recuerden que en el año 2014 él se fugó de la celda preventiva de la delegación policial de Carazo. El comisionado general detalló que al ser capturado se le ocupó un revólver calibre 38 y un machete niquelado. ¿Qué se le ocupó a él? Se le ocupó un revólver marca Taurus calibre 38, la serie borrada, más 13 proyectiles. Y un machete aniquilado ocupado al sujeto este, Furia y Toro. El detenido fue remitido al sistema penitenciario para cumplimiento de su condena. Con imágenes de Osvaldo López, Mario Campbell, Noticiero 6.